Debido al incremento vehicular, se contempla la instalación de 8 semáforos, según lo dio a conocer el director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno Municipal, Manuel Treviño Cantú. Dijo: esta propuesta ya se encuentra en poder del tesorero municipal y solo se espera la autorización de la misma para la adquisición. Cuestionado sobre la necesidad de instalar más señalamientos electrónicos, Treviño Cantú dijo que este es un proyecto, pero su instalación sería en la periferia, descartando instalación de alguno de ellos en la zona centro, pues este sector se encuentra satisfecho. Ahorita son como 4 semáforos que están en proyecto y hacen falta probablemente hasta 7, 8 semáforos más. Están programados, ya el tesorero ya tiene los costos y todo, esperemos que nos lo autoricen. Son como 12 millones de pesos. De igual forma, dio a conocer que uno de los problemas que se presentan en estos señalamientos es por las inclemencias del tiempo, fuertes vientos y la lluvia, que ocasionan daños, aunque mínimos, provocan congestionamientos viales y en algunas ocasiones accidentes, ya que la reparación de los mismos tarda de 2 a 3 horas. Inclemencias del tiempo, ¿verdad? Todos son equipos muy sofisticados, electrónicos, tienen computadoras. Cuando hay tolvaneras, cuando hay agua, nos afecta. Pero tenemos un equipo muy bueno y ahorita, gracias a Dios, nomás hay un semáforo que estamos esperando nos lleguen las refacciones. Es uno que no tiene tanto uso, está ahí en el 9 Abasolo. Cada vez que pasa un siniestro de esos se nos descomponen 8 o 9 semáforos. ¿Y en cuánto monetariamente, en cuánto equivale? No, esos son casi siempre desperfectos de las computadoras, que nada más se actualizan. Para que tengas una idea, cada semáforo hay de 8 o 10 focos y son 119 semáforos. Entonces, cuando compro focos, compro 700 focos, una cantidad increíble, y cuando se van fundiendo, pues hay que irlos cambiando. Para Notivisa Tamaulipas, desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.